No man, ya no sé ni en qué día vivo. Y pues ya desayunamos, nos levantamos como a las 10, nos pusimos a ver la tele, ya saben todo el show. Diego se va a bañar porque se va a ir con su papá. Ahí está mi Goldis. Acá estoy yo. Encobijado. Sí. Para Echando la variar. chocha. Echando la chocha. Deja la Barbie que te va a bañar. La Barbie se va a bañar hoy. Hoy le toca baño. Y ya, voy a subir mientras a tender la cama. Ah, me toca lavar ropa y voy a subir a tender la cama. Y ya, me voy a poner mi mascarilla en lo que Flaky se baña. ¿Eso qué, Flaky? ¿Estás loco? ¿Eso qué? ¿Qué dijo? Se quedó como estatua. Ahora. Y ya. Muchachos, ahora sí ya estoy decente, vean. Ay, ya, qué diferencia. Ahorita que venga voy a lavar esos trastes. Y ya puse ropa para lavar, pero me voy a ir al súper antes de que se haga más tarde, chicas. Aunque no quiera, tengo que ir a la Bodega Aurrera. Ni modo. Llevo este carrito porque luego no hay ni siquiera carrito. Entonces meto mis cosas aquí y ya. Fácil. Ah, mi cubre trompas. Sí. ¿Cuál me voy a poner? Este. Ah, no, ya sé cuál. Ahorita vengo para que bañemos a la Babis. Chicas, ahí vengo caminando. Voy al súper. Ay, no, pero voy a ir a la bodega. Bueno, es que, ¿qué creen? No me quise ir por el otro lado. Porque el vecino latoso que les conté ayer, me dijo, ay, que quería hablar con mi esposo y conmigo. Ahora, ¿para qué nos quiere? Entonces, si me ve, ahí me va a agarrar, va a decir, ay, no sé para qué nos quiera, ¿eh? Pero mi esposo dijo, ay, ¿ahora para qué nos quiere? Ahorita hicimos el intento de bajar las escaleras con cuidado, pero ¿qué creen, chicas? Aún así se escucha. Se escuchan como las escaleras huecas. Más bien el viejo es quisquilloso, porque sí se escucha, por más que las bajé así normal, ¿no? Y no, aún así se escuchan. Se escuchan muy huecas, entonces yo creo que eso es lo que escucha él. Por eso tanto se queja. Pero, ay, me voy a dar la vuelta para acá mejor. Ay, voy a ir a la Bodega Aurrera. Chicas, ya regresé. Les puedo decir que hay más gente que cuando fue, iba a ser Navidad. Así. ¿No hay agua? No, entonces ya no voy a lavar. Nada más voy a tender esa ropa. No, pues la otra la voy a dejar para mañana. Ay, chicas. Se fue la luz, dicen que en todo México. ¿Qué onda? Se fue la luz en todo México, chicas, y también por eso se tardó mucho en las cajas. Y luego mi vecino. Yo no sé si lo hace a propósito, chicas. Yo luego le voy a decir. Porque vean, está echando agua en el techo. Es que ha de estar lavando su techo y nos cae a nosotros. A ver que nosotros fuéramos reclamones. ¿Qué está haciendo? Como que está lavando su patio, chicas, de acá. Y está aventando agua hasta acá. ¿Y escucharon? Está aventando agua de nuestro lado y ya toda esa ropa de Diego ya se mojó. Nunca había conocido a un vecino tan latoso. Qué horror, qué horror. Ay, chicas, los trastes pueden esperar. Yo pensé que ya lo había sido a ver para qué nos quería. Los trastes pueden esperar, chicas. Voy a hacer una sopa. Hoy nada más. ¿Hoy? ¿Qué le pasa? No, ahorita ni tiendo mi ropa porque me la va a mojar. No, nada más. Voy a hacer una sopa, chicas, y los trastes al rato. Porque ya tenemos hambre. Lo que traje es muy rápido. Son unas tortas de papa, hechas. Y una ensalada de pepino y ya. Ahorita les muestro lo que compré mientras ahorita que haga la sopa. Esto es lo que compré, muchachas.
pechugas rellenas con jamón y queso. Es para mi esposo y para mí el jueves, porque vamos a estar solitos en Año Nuevo. Y compré estas. Compré poquito, compré pocos chiles, tomate, cebolla, porque ahí tengo otra. Dos cañas, voy a hacer poquito ponche nada más. Dos cañas, tejocote, guayaba, dos manzanas nada más. Este para hacer mi espagueti. Ahora voy a hacer un espagueti blanco. Y queda bien rico con este. Blanco voy a hacer con las pechugas y unas papitas cambray. Vean. Así como sazonadas. Y el pepino es para ahorita. Limones. Y compré estas para un postre que les tengo el jueves. No, el miércoles. Y obviamente un litro de leche para ese postre. Y una gelatina. Y una gelatina que ya después les digo de qué sabor es. Dejo abierta su llave. Vamos a seguir cocinando. Voy a lavar los trastes en lo que está la sopa. Y a lavar esto y guardar. Y ya, una sopa de fideo. Voy a lavar estos que compré, muchachas, y estos trastes en lo que está la sopa. Y ya. Le digo a mi esposo que vi más gente ahora que cuando iba a ser Navidad. Porque cuando iba a ser Navidad cerraron el área de ropa y juguetes. Y ahorita está abierta, entonces por eso hay más gente. Y pues ni modo. Vamos a... Ahorita ya nada más que vayan por las tortillas y ya. Creo las chavas de acá atrás le reclamaron. ¿Sí? No, pero ya no. Pero sí, escuchó que le reclamaron. ¿Sí? Ajá. Dices que está echando mucha agua. Y como les cae también ahí atrás. Ese vecino, chicas, vive solo. Es como, se me figura. ¿Ya vieron la película del señor Scrooge? El señor Scrooge. O el que, la película de Monster House. El viejito. Así, así. ¿Cómo decía Diego? No pisen mi césped. Sí, hagan de cuenta, sí. Es que el Goldis no ha visto esa película. ¡Cuidado con mi césped! Así está. Y como es, no sé si sea viudo, soltero, divorciado, vive solo. Pero es como muy conflictivo. Él sí no tiene pelos en la lengua y a los que vienen a tocar los corre. Y dice mi esposo que desde que él vive aquí, que reclamaba que las fiestas, que le bajaran a la tele, que le bajaran a la música. O sea que allá es... A mi suegro no le caía bien, chicas. Uy, mi suegro no, ya se lo hubiera refrescado. El señor, todo por eso va a venir a visitarlo los tres espíritus de la Navidad. Del pasado, del presente y del futuro. Ay, no, voy a terminar estos trastes. Ay, ya, chicas, van a ser las 5, qué tarde es. Vean, hice mi sopa de fideo. Y si quieren salir del apuro, yo compro esas tortitas de papa, las venden en Bodega Aurrera y en Walmart. Están ricas, ¿eh? O sea, la verdad, porque para sacarte del apuro están bien. Una salsa verde y voy a cortar nada más un pepino con limón. Y ya. De eso a... Porque ayer, vean, ¿cuánto se gastó en tortas? 60 pesos cada una y pues tampoco ayer porque era domingo, chicas. Que economizar, nosotros porque ayer fue domingo y fue como que los tacos de canasta y las tortas, pero imagínense diario estar gastando así, pues no, la verdad es que no nos conviene. Entonces por eso mejor yo hice de comer y ya. Les iba a mostrar lo que compré en Bodega Aurrera, unas cositas, pero mejor mañana, aunque sea un video chiquito, chicas, mejor les hago con las compritas que hice. Que están en esta bolsa. Son muy poquitas, pero les voy a hacer video mañana.
y ya. Ay. Ya me muero de hambre. Y creo que su papá le dijo, no sé a qué hora vaya a venir. Como a las 8, yo creo. Ahorita que pongan la mesa, yo creo que como a las 8 va a venir por él. Y ya, chicas. ¡A comer! La Barbie, ahorita también te vas a salir a comer. Chicas, alguien dígame si es cierto que es malo bañar a los perritos en esta época de invierno. Una tía me decía que no bañáramos, que no se bañan los perritos en esta época, sino que hasta primavera. Le digo, ay, pero entonces hasta poco va a traer uno cochino a los perros. Es que casi le da un ataque que le digo que voy a bañar a Barbie. Y que no, que hasta la primavera, que sí, porque... Pero es agua caliente, estamos aquí adentro y ya no va a salir al patio para nada, o sea, va a estar aquí. Espérate, Barbie. Y como tiene poco pelo, es rápido, se le va a secar. Díganme si son ideas de mi tía. ¿Dónde ve el video? No, mi tía ni ve mi canal, dice que le aburre. No, esa tía no ve mis videos, chicas. Dice que le aburren los videos de YouTube. Entonces, pues no los ve. No es mi seguidora. Échame más agua. Ahí va. Chicas, vean. Mi esposo pensó que ya me iba a sentar a ver la tele inocente. Vean, estoy doblando, tendiendo ropa, lavando los trastes, dejando limpia la cocina. Porque cuando me fui al súper no hice nada, entonces vine, hice la comida, entonces vean, ya guardé todo esto, vean, todo esto ya aquí está. Y voy a limpiar la mesa. Son las 6 de la tarde y no me he sentado más que cuando comí. Esto, apenas estoy abriendo este de pinol porque ya se me terminó el otro. ¿Y qué creen? Vean cómo tiene el atomizador. Como que está muy ligero el atomizador y como que abarca todo. Y huele riquísimo este de pinol de vidrios. Se los recomiendo. Lo poquito que lo usé ahorita, sí. El que huele rico este de vidrios. Ay, no sé, pero tiene un aroma rico. ¡Órale! Dejó más padre, limpió mejor la mesa, mira. A veces uso el de Prichos o luego el de Great Value. ¿O cuál es el otro que tenía? Ya ni me acuerdo. Mr. Músculo. Pero me fascinó este de pinol. Vean qué limpio quedó el vidrio. ¡Guau! Y creo que ese costó como 38 pesos, algo así. ¡Ay, me encantó! Me risa, chicas, porque ¿quién se va a emocionar por eso? Ya cuando eres señora te emocionas. Con los productos de limpieza. Ay, me encantó. Me fascinó. Y nada más es la primera vez que lo utilicé, ¿eh? O sea, los recomiendo. Súper, súper bien. Ahora sí a lavar los trastes y voy. Ese va a ser de mis favoritos, el de los vidrios. Y con el que limpio la cocina. Todo lo de grasa. Ya saben, este. ¡Ay, guau! Me encanta. Ay, ahora sí a lavar los trastes. Thank you.
Vean, chicas, aquí todavía hay ensalada de manzana. Y le vamos a agregar tantito capuchino coronado. De postre. Ya terminé. Bueno, los trastes. Bueno, sí, la ropa ya nada más es una tanda. Ya mañana dejo las sábanas. Muchachas, ya es de noche. Son las casi 9 de la noche. Y su papá de Diego no tarda en venir por él. Porque como viene después de trabajar y todo eso, en lo que viene hasta acá, pues son como las 8 o 9 de la noche. Y ya, chicas, estábamos viendo una serie que se llama en Netflix Reality Z. Está buena, se las recomiendo, es de zombies. Pero está buena. Son 10 capítulos. Vamos, nos quedan 2 y ya. Pero sí me gustó. Ahorita, al rato vamos a tomar mi esposo y yo café. Diego ya no quiso pedir pan porque como ya se iba con su papá, dijo que cenaba ya. Y y ya, pues sí lo voy a extrañar, chicas, porque sí. La verdad es que siempre me pasa lo mismo, que a pesar de que pasan los años, ya pasaron los años y el tiempo, siempre me va a pasar que cuando recién Diego se va, siento feo, me dan ganas de llorar, no sé por qué. O sea, vean la edad que tiene y vean desde cuándo se lo llevan. Y siempre me siento igual, o sea, siempre me siento así. Ahí está mi Goldis. Siempre me siento así, chicas. Entonces, pues, ni modo, es algo que le tengo que dar vuelta a la página. Y pues ya, sé que está con su papá, le toca el año nuevo ya. Y lo más seguro es que regrese hasta como por el 7. 7, ¿o cuándo, amor? 6 o 7 de enero, ¿no? Más o menos, entonces, pues sí. Y luego, mi faquis. Pero bueno, vean, todavía me falta tender la última tanda de ropa. Ni modo. Mi Goldis anda bien tapado allá. Encobijado, véanlo. Y la Barbie ahí con él. ¿Cómo se ve? Te portas bien, flaquis. Sí, aquí trae llaves. No, ciérrale. Te portas bien, ¿eh? Sí. Qué difícil se me... Ay, al menos allá estás con tus primos. Ay, aquí yo puro qué hacer. Encerrada. Adiós, flaquis. Te portas bien. Aquí es. Nos vemos el próximo año. O sea, a unos días. Ya se atravesó, chicas. Adiós. Chicas, ya nos vamos a dormir. Y mi esposa sale a pagar. Y yo dije, Barbie ya se salió detrás de él. No, véanla. Amor, ven rápido. Véanla. Ay, qué vidita. Ay, me dio mucha risa. Pensé que se había salido detrás de ti. No, véanla con toda la comodidad. Sí, dime. Luego pensamos que se queda aquí, chicas, pero no, se sube a su cama.
Ay, Barbie, eres tan curiosa. Saca de quicio. Estás loquita. Te amamos aunque estés loquita. Ay, mi princesa. Está bañadita, huele rico. Mucho collar de perlas. Y vamos a dejar este vlog. ¿Qué, amor? Ah, sí, ya. Vamos a dejar este vlog hasta aquí, chicas. Nos pusimos a ver videos de YouTube, nuestra serie. Toma, ponos. Y ya nos vamos a mimir. Y ya, que mañana será otro día. Adiós. Mi gol está cerrando la puerta. Ahora hay que subir despacio las escaleras. Porque si no, nos van a venir a reclamar que subimos fuerte. Ah, sí. La gordis. Ahora sí, me espera mi cama. Adiós.